El primero es una serie de conversaciones con figuras del pensamiento de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, que se llama Personas e Ideas. Los siguientes dos se llamaron Caras de la Historia, 1 y 2, son 80 y tantas biografías pequeñas, medianas, más grandes, de figuras de toda índole, desde María Félix el Santo hasta Cosío Villegas y Octavio Paz y Vasconcelos y Antonio Caso, etcétera, y Salvador Nava, por ejemplo. Son como retratos biográficos. Y los últimos tres reúnen ensayos y artículos de los últimos 35 años. El primero fue escrito en el año de 82, contra el presidente López Portillo, y el último es sobre el desencanto del México actual, escrito apenas, publicado apenas en Letras Libres hace unos meses. Entonces, reúne mi trabajo de ensayista y de articulista por cerca de 40 años y esos son los 6 volúmenes. Yo vengo a hablar sobre todo del más reciente, que es el que reúne mis trabajos de los últimos 10 años, del 2006 hasta 2016. Bueno, espero que vengan otros libros en el futuro. A veces pienso que la palabra desencanto fue muy suave, ¿no? Hay más que desencanto ya, ¿no? Hay desazón, hay enojo. Está muy justificado porque México es un país trágicamente inseguro, en donde reina la impunidad, desigual económicamente, como siempre lo ha sido, y con la lacra de la corrupción política, que nos lastima e indigna a todos los que tenemos una gota, de decencia, que eso es todo lo que se necesita para sentir indignación frente a la corrupción. Pero siento que a pesar de eso, me gustaría transmitir un mensaje de aliento, en el sentido de que muchas cosas en México no están peor, y algunas incluso hasta están mejor de lo que estuvieron en las décadas que me tocó vivir. Los adversarios y los enemigos de México, internos y externos, son otros. Son otros. Tenemos muchas lacras y problemas adentro, y ahora además tenemos un inmenso, gigantesco enemigo afuera, que es nuestro vecino, ¿no? Entonces, cuando uno está en una guerra, lo primero es identificar al enemigo. Y cuando uno está enfermo de algo, lo fundamental es ver de qué está enfermo y no confundir las enfermedades. México tiene males muy serios, pero tiene otras zonas que están mejor que la de otros tiempos y que están mejor que muchos otros países del orbe. Pero la revolución sería, nunca es una solución, como se ve, realmente nunca, ¿no? Yo creo en la solución de la reforma. Yo soy un liberal que admira a Melchor Ocampo y que admira a los grandes, que admira a Arriaga, que admira a Benito Juárez y que admira a Paino y a Ignacio Ramírez, nuestros grandes hombres de la reforma. Y yo admiro a Madero, aunque inició una revolución muy en contra de su voluntad, y a Cosío Villegas. Yo no creo que la revolución violenta sea la solución para un país que vive en una violencia como la que tenemos, pero sí reformas muy profundas. Por ejemplo, concretamente, necesitamos un fiscal anticorrupción absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Ahí tiene usted una cosa concretísima. Necesitamos a un hombre que pueda llegar a juzgar a cualquier funcionario público de la presidencia para abajo. Ese fiscal anticorrupción, y yo diría incluso hasta la Procuraduría, debería de ser independiente del Poder Ejecutivo, que no lo es. Yo no vería tan mal la vía independiente, porque creo que México necesita un respiro para castigar a todos los partidos, ¿no?
pero a sabiendas de que ese hombre tiene que convocar como a un nuevo acuerdo nacional en donde en su gobierno participen personas, las mejores personas de la sociedad y también algunas de los partidos. Pero yo simplemente creo que no va a ir por ahí, creo, pero no puedo predecir. Los historiadores debemos hablar del pasado y predecir es muy peligroso, ¿no? Yo me opuse terminantemente a la visita de Trump a México, horas antes de que ocurriera. He escrito 15 artículos sobre Trump y por lo visto voy a tener que escribir 45 artículos más sobre Trump, aunque espero que deje de ser presidente de Estados Unidos antes de que yo escriba los 45 artículos. Yo creo que es un peligro para el mundo. Yo creo que es un hombre de una peligrosidad similar a la de Hitler y es enemigo de México. No, no nos hagamos tontos. Es un enemigo de México, ¿no? Entonces, no permitamos, sepamos distinguir que la legítima lucha democrática por el poder para el 2018 lleve al que el pueblo mexicano elija, quien sea. Pero quien sea que esté allí tendrá que enfrentarse a este monstruo. Entonces, no hagamos depender una cosa de otra, ¿no? Yo no quiero creer, no creo y no quiero creer que están tomando posiciones internas utilizando a Donald Trump. Créeme una cosa, a este monstruo es difícil utilizarlo, ¿eh? Por eso siempre dije, a los tiranos no se les apacigua, a los tiranos se les enfrenta. Si yo estuviera en una posición, que nunca estaré, pero una posición como esta, hombre, yo jamás lo hubiera invitado y le voy a decir, vamos, hubiera llamado al embajador y probablemente no estaría en diálogo con él, para nada. Bueno, mire, los ciudadanos hemos ido tomando conciencia del peligro. Es un peligro muy grande, ¿eh? El gobierno, desde la toma de posición para acá, la disposición ha sido, quiere negociar el Tratado de Libre Comercio, si es en beneficio de México, podemos sentarnos. Y creo que están queriendo ganar tiempo, cosa que no está mal, porque ha abierto tal cantidad de frentes Donald Trump, sí, se está peleando con todo el mundo, ¿no? Que en algún lado tiene que tronar y mejor que no sea el México, ¿no? Pero estamos padeciendo mucho, ¿eh? Los migrantes. Ese es un tema muy doloroso. Por eso digo que yo hubiese tenido una posición más dura. Estoy seguro que va a hacer todo lo posible por evitar eso. Y para evitar eso, la única cosa es que las negociaciones sean transparentes y que es preferible, vamos a ponerlo así, preferible romper relaciones con el gobierno de Trump a ceder en lo que sería indigno ceder. Así lo digo, preferible romper relaciones y darle el ejemplo al mundo de que los mexicanos seremos 40 veces más débiles en lo económico, pero en lo moral y en la dignidad y en lo cultural somos una potencia, sobre todo frente a las hordas racistas de Donald Trump, enemigo de México, como no ha habido otro desde el presidente Polk. Por eso viene a cuento la guerra del 47. Ya la habíamos medio olvidado. Nada más está en nuestro himno nacional, no más se osare un extraño enemigo. El himno nacional, si ustedes lo leen de nuevo, el himno se hizo en 1854, 6 años después de que perdimos la mitad del territorio. Maciosar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, se estaba refiriendo al enemigo de Estados Unidos. Pues ya osó profanar. Entonces pienso, patria, que un soldado en cada hijo, pues ya es bueno, ahora pongámoslo en práctica, no para agarrarnos a trancazos con ellos, pero a tener una actitud de dignidad. Como ve usted, es una cosa que me indigna, pero tampoco estoy predicando declarar la guerra, ¿no? Estoy predicando defendernos porque somos más fuertes, incluso en términos de respuesta de lo que podría ser. Si los señores nos están amenazando, bueno, pues muy bien, dejamos de cooperar con ellos en el asunto de seguridad, en los asuntos de seguridad y droga, y vamos a ver cómo nos toca.
pero hay que ser muy firmes. Espero que el gobierno lo sea. Oye, yo me confieso que yo quiero más a San Luis Potosí de lo que lo conozco, ¿no? Yo creo que se ve que es un estado con dinamismo, ¿no? Que se van a reponer o se han repuesto, de que si los señores querían traer su planta aquí y no la traen, pues eso no significa que, yo creo que no significa que se rasgan las vestiduras, ¿no? Y es un estado con dinamismo, que tiene crecimiento, dinamismo económico, que tiene identidad y tiene una tradición liberal que yo respeto mucho y nunca olvido, que es el estado de Salvador Nava, que fue mi amigo, que fue una de las cosas que me han honrado más en la vida, ser amigo de Salvador Nava. Pues miren, no, yo quisiera creer que sí prevalezca, díganme ustedes, eso es lo que me gustaría, porque fue un líder cívico que no era de izquierda, ni era de derecha, ni era de nada de eso, no era un líder cívico que predicaba la democracia, la decencia, la tolerancia, y que fue un hombre recto y fue un magnífico líder que hizo avanzar a este país. México está muy mal en muchas cosas, pero en lo que está mejor se lo debe en una medida a Salvador Nava. Los invitamos a la inauguración, compañeros.